Este es el canal del señor Myers y pues he preparado un video especial para todos ustedes. Primero pues agradeciendo a todos los que dejan sus comentarios, los que se han suscrito, los que les gustan mis videos de Max Steel, bootlegs, figuras coleccionables, videos sobre coleccionismo y todo ese tipo de cosas que voy subiendo con mucho agrado y felicidad a este canal. Pues hoy he preparado precisamente un video hablando de Max Steel 20 años. ¿Te das cuenta? El tiempo pasa volando. Aquí pues de imagen tenemos dos figuras bien representativas, como para mí todo es representativo, armonioso y bello de lo que representa este héroe, desde su serie inicial, sus películas, sus mini episodios, sus comerciales de las figuras, todo lo que fue el marketing respecto a este singular personaje. Pues hoy en este canal lo estamos celebrando 20 años. Gracias Mattel por habernos dado un héroe tan genial y que al principio muchos pensarían que por ser una figura grande, incluso conozco gente que no tenía contacto con Action Man, simplemente su primer figura de acción fue Max Steel por los comerciales, por muchas otras cosas, porque a lo mejor pues se le dio más difusión. Mattel le apostó el todo por el todo para que pues los niños en especial pues apostaran y compraran figuras de Max Steel, ¿no? Bueno, sus padres. Ahora pues no sabemos si en este año 2019 exista Max Steel o no. Es posible que no, porque pues no hay noticias. Siempre pues ya sea meses antes, por ejemplo ya desde el 2018 a finales, ya sabríamos o tendríamos noticias de que se iba a seguirse surtiendo la línea 2019, pero es posible que no, es posible que se den un descanso o a lo mejor decidan pues eliminar definitivamente la marca. Lo cierto es que he mencionado en varios videos es que pues Max Steel Reboot no tiene nada que ver con este Max Steel, son dos líneas distintas que conservan el mismo nombre y pues nombres de personajes, como en específico pues villanos, Elementor, Extroyer, Toxon, que conservan pues sus tintes anteriores, pero pues de ahí todo es muy distinto. Así que en este video pues simplemente hacemos alusión a que Max Steel antiguo cumple 20 años de su lanzamiento y es por eso que tenemos aquí dos figuras pues especiales. Bueno, son dos packs. Uno es el especial, edición especial de Max y Cytro, que fue alusión y conmemoración a la película Biocrisis, y tenemos al Turbo Max Battle. Pues aquí los tenemos como estética y para que nos llegue al corazón que Max Steel cumple 20 años, ¿te das cuenta? Como que todavía no me cabe el 20, no me cae el 20 que pues Max, este Max pues ya no está, solamente está en el corazón y la mente de cada uno de los que pues seguimos y amamos todo lo referente al personaje. Créeme que yo hice todo lo posible con el apoyo de algunos de ustedes dentro de pues mi página Señor Myers, Max Steel Oficial, grupo de Facebook, en este canal, haciendo videos, mandándoselos a Mattel, pues para que hubiera pues un relanzamiento o ediciones especiales que volvieran a sacar de Max Steel antiguo, como se suscitó con el caso de varias figuras que pues Mattel producía, ¿no? Si lo hizo inclusive con líneas como Barbie, Hot Wheels, He-Man y demás que los volvían a relanzar de una u otra manera años después, y que incluso Hasbro lo ha hecho y que pues lo se ha cansado Hasbro incluso de volver a lanzar, relanzar juguetes. No se escuchó la moto que pasó, pinche moto, perdón. Es ahí donde yo pensé, bueno, ¿por qué no hacerlo con Max Steel? Si Max Steel siempre fue muy exitoso, ¿por qué no hacerlo? Mandé correos y demás, algunos lo tomaron a broma y risa, y yo creo que después algunos tal vez pues entendieron que si hubiésemos unificado fuerzas o entre toda una comunidad de Max Steel, una verdadera comunidad, y hubiésemos pues hecho todo lo posible, tal vez pudimos haber sido escuchados. Pero pues es un momento donde Mattel pues está teniendo algunas crisis que no sabemos en específicamente qué es lo que lo ha llevado a tomar varias decisiones o por qué ya no continuó la línea de Max Steel.
Sin embargo, creo que el camino que pudo haber hecho Mattel es seguir lo que ha hecho su competencia Hasbro, ya que Hasbro ha relanzado figuras que a lo mejor años anteriores sacó, y eso es lo que le ha dado el éxito. Lo puedes ver en Marvel Legends, Transformers y demás y demás. Y por ahí vi una noticia que se iban a sacar nuevamente figuras de Transformers ochenteros. Eso le daría posiblemente pues una gran pauta a Hasbro de que tenga más éxito. Al igual que pues ha estado sacando Marvel Legends, como el caso de, por ejemplo, sus ya famosas líneas vintage, que es reutilizar los moldes, pintarlos de otra manera, que a fin de cuentas Hasbro es el rey de los repintados y remoldeados. Si no, no estaría vigente. Mattel no significa que no lo haya hecho, ya que pues los remoldeados, repintados, Max Steel ha tenido varias figuras que ha remoldeado, pintado desde los 80s, pero te das cuenta que este sería el camino, volver a sacar figuras, por ejemplo, que estos packs volvieran a salir, o estas figuras como otras, las más representativas, como lo he dicho en varios directos anteriormente cuando yo lo hacía, si se volvieran a sacar ya teniendo los moldes que tuvieran en bodega, que estoy seguro que los deben de tener, estoy seguro, pues creo que toda empresa juguetera los tiene, pues los volvería a sacar y los podría levantar, podría incluso financiar a lo mejor una nueva película de Max Steel antiguo, o cerrar definitivamente con la última película, y si tuviera éxito, pues Max Steel seguiría. Pero bueno, si juntamos todo lo que yo he mencionado en los videos, de coleccionismo, donde los niños ya no quieren juguetes, las crisis económicas que puede surgir en los países, devaluaciones, y pues que se va perdiendo el gusto por los juguetes y cada vez más caros, pues eso hace que vayan perdiendo pues adeptos. Y hablando de los 20 años de Max Steel, bueno, ya desde el año pasado, a principios del año pasado, yo decía que Max Steel iba a cumplir precisamente 20 años y que hubiese sido algo muy padre que se hubiese, que se llevase a cabo lo que te estoy comentando, que ojalá Mattel lo hiciera. Yo cuando mandé un correo, incluso mandé videos con comentarios de ustedes, donde pues el público lo pedía, ¿no? La gente, los usuarios lo pedían. Simplemente pues dijeron que lo iban a pasar al departamento encargado de ello, pero pues ya no se supo nada más. La esperanza que quedaba que pues Max Steel Reboot continuara y que a lo mejor en el 2020 pues en una decisión fuera específicamente que sacaran pues el Max Steel antiguo para recordar ello, pero pues ni una ni otra cosa. Y bueno, ya no hablando de cosas tristes, pues gracias Mattel por haber sacado estas sensacionales figuras, gracias por habernos dado un héroe sensacional con mecanismos electrónicos, mecanismos físicos, de muchas cosas, ¿no? Armas excepcionales, villanos increíbles, que no, como lo he comentado también en algún video o dos, que no hay villanos como los villanos de Max Steel, tanto Max Steel antiguo reboot, ya que sus villanos tienen un toque muy especial, un toque magistral que han hecho que esta serie se clavara directamente en las mentes y corazones de todos los que amamos a Max Steel. Lo que compete desde la serie de 2000, que el 99 son las figuras, del 2000, su serie magistral, aunque pues en ese tiempo pues la tecnología CGI pues era así como que algo innovador, no era como lo que lo mágico para los chavos de hoy en día, ¿no? Hay chavos de hoy en día o incluso adultos que decían que pues no era la gran cosa, que se veía medio feo, pero para ese año, estamos hablando 2002, estamos hablando que era algo sensacional, era lo más innovador de esa época. Y deja, ¿no?, gráficos o lo que tú quieras, sino que el argumento que tenía la serie, las voces, el doblaje, los juguetes, los comerciales, la voz de Mario Filio, sensacional. Yo creo que Mattel lo que hizo fue realmente hacer un cálculo y eso es lo que le dio realmente el éxito. Tener voces de doblaje muy buenas, tanto para todo su marketing como para sus series, sus películas. Eso también le dio mucho éxito a las películas de Max Steel y pues tantas cosas que se sacó para que pues siguiera vivo tantos años, ¿no? Del 99 al 2012. Y bueno, pues eso es lo que podemos comentar respecto al Max Steel antiguo que ha cumplido 20 años. No sé qué te gustaría tú
comentarme aquí abajo qué te gustaría escribirme o qué te hubiese gustado que hubiese pasado dentro de pues la línea Max Steel, todo lo que te hubiese gustado decirle a Mattel, ¿no? Que obviamente es algo muy complicado, no imposible, pero bueno, hay alguien que lo intentó ya demasiado tarde, pero bueno, nunca hay que perder la esperanza para seguir en el intento, ¿no te parece? Ni tampoco vayas a creer que me he olvidado de Max Steel, pese a que pues no son las mismas visitas que he tenido desde antes. A fin de cuentas, eso es lo de menos. Lo que me importa es que cada vez que subo un video de Max Steel lo disfruto bastante por lo que representa y pues puesto que pues no deseo que muera dentro de los usuarios o amantes del mismo, y pues seguiremos con las reseñas. Hay muchísimas figuras que todavía están pendientes dentro del Max Steel antiguo, que esas son muchas más, y de Max Reboot todavía tenemos algunas, otros especiales que tenemos, curiosidades y muchas otras cosas más. Si te gustaría que analizáramos estos empaques antes de sacarlos, los analizáramos por separado y te mostrara algunos datos importantes, bonitos, etcétera, pues déjamelo en los comentarios. Y bueno, pues seguimos en contacto. Yo agradezco su apoyo. El canal, pues ahí va, ¿no? Decía algún amigo, aunque sea poco a poco, pero ahí vamos. No va tan rápido como uno pueda esperar. Pero pues yo lo estoy disfrutando, ¿no? A fin de cuentas, disfrutar de un canal a un estilo casero, no tan editado, tan maquillado, ¿no? Sino que sea natural. Eso es lo que me ha caracterizado a mí, el que este canal sea natural, sin tanto show. De coleccionista a coleccionista, de coleccionista a niños y demás personas que me ven, ha sido, bueno, más que nada de corazón a corazón. Bueno, pues me despido, no te pierdas mis videos. Si tú quieres recomendarme con tus amigos o recomendar mi canal, te lo voy a agradecer bastante, porque eso, aunque no lo creas, ayuda para que uno siga haciendo videos y uno no se desmotive, porque en esta carrera de YouTube, ¿no? Carrera no me refiero a lo que tú te imaginas, sino en este camino, hay veces que uno se desanima, otras veces está muy contento, hay veces que pasan muchas cosas. Pero bueno, muchas gracias por verme, estamos en sintonía, no te pierdas mis videos. Y prepárate porque seguiremos teniendo videos especiales, reviews y muchas otras cosas más. Hasta la próxima.